Hola jugones y jugonas, bienvenidos un día más a mi canal de Dark Chicarocho y a este capítulo 14 de Sea of Stars. Vamos a que nos quedamos bastante guay, se quedó historia chula, ¿no? Que pasó lo del cataclismo este, que nos traicionaron y tal. Y vamos a ver cómo sigue la cosa. Tenemos que ir a la ciudad, nos mandó el viejo a ver cómo estaba y eso. Vamos a hablar con la capitana, a ver qué se cuenta. Bueno, no está, qué bien. La capitana se acaba de marchar, se comporta de una forma rara desde que llegamos. Vaya, todos estuvisteis geniales, enhorabuena. ¿No estáis orgullosos? Salvasteis a un montón de gente, grumetes. Han pasado muchas cosas y todavía lo estamos asimilando. ¿A qué viene esa cara larga? ¿Pasó algo impredecible? Ni que vosotros, vuestro mentor, hubiera resultado ser el malo desde el principio o algo así. Ha dado en todo el blanco, ¿eh? Ah, la madre que lo parió. Es una crítica. ¡Oh! ¿Es eso? Bueno, mi apellido es bien intencionada, lo siento, no sabía que era tan grave. Yo... Bueno, tranquila, Yolande. Es que es mucho que asimilar ahora mismo. Bueno, si hay algo que pueda hacer, decídmelo, ¿vale? Hay una cosa. Lo que queráis. Brisk fue muy castigada. Tenemos órdenes de regresar a evaluar los daños y ayudar. Considéralo hecho, chaval. Entonces, ¿estáis listos para levar anclas? Si ya habéis terminado aquí, claro, no. Tengo que hacer cosas. Y yo que vosotros me alejaría del bosque maldito. No, no, quiero ir al bosque maldito, es precisamente lo que quería hacer. Oh, habéis derrotado al morador de la aflicción. Ya, menudo cuento. Es la verdad, tío. ¿Queréis quedaros a dormir, no? Volved en otro momento. Algo enorme cayó del cielo y se estrelló en Brisk. Espero que estén todos bien. ¿No había uno más de los vuestros? La iglesia espectral es libre. Gracias, muchísimas gracias. Entonces era cierto, ¿de verdad lo conseguisteis? Sí. Parece que la mortaja nocturna se quedó, pero librarse de la Banshee y no tener más miedo. Vale, vamos a ir a... Debemos volver rápido a Brisk. Yolande puede llevarnos. ¿En serio? Pero déjame, no me deja, tío. En serio, quería ir a hacer lo de las preguntas. Tengo que por cojones irme, tú. Pues nada, me obliga el puto juego a irme, yo no quería. Me da la gana. Quería explorar el bosque maldito que tengo del gancho, que había cosas que hacer. Con la resurrección del morador del conflicto que anuncia un reinado de terror que se pensaba superado, hay poca esperanza para un mundo en el que solo queden tres guerreros del solsticio. Con el velo de la mentira... con el velo de mentiras y ya levantando y parte de su inocencia perdida, nuestros héroes regresan a Brisk mientras su director busca un modo de llegar a la isla Meseta. Decididos a ayudar a los supervivientes del cataclismo, pronto entrarán de lleno en el ojo del huracán para enfrentarse a una legendaria maldición ancestral. ¡Wow! ¡Qué bien! Pero yo quiero explorar la isla en la que estaba. Me van a dejar directamente en la ciudad, ¿eh? Y ahora hasta que no me dejen... Mira la ciudad. ¡Madre mía! Se la han cargado, tú. Y la tienda esa que estaba debajo del muelle para comprar el objeto ese ya no está. El morador cayó en mitad del pueblo. Ahí está Serai. Perdón por llegar tarde. Manos a la obra. Ok. Tienen mucha vida estos bichos, ¿no? ¿Qué es eso? Se puede matar, sí, tiene cero de vida, dice. Tienen mucha vida, ¿eh? Tienen 300 y pico vida, ¿eh? Es una puta barbaridad la de vida que tiene esta gente. Vale.
Ah, lo que ponen son bombas y las hacen explotar. Si te pilla al lado, pues te quita vida, si no, no. Vale. A ver, no estaba seguro. Que toma ya, 384. Pero no quería hacer eso, quería hacer lo de la bola de fuego. Seguramente lo hubiese matado. Creo que esta gente son débiles a la magia, ¿eh? A ver. Sí, son débiles a la magia, a lo físico no. ¿Sigue vivo? ¿En serio? ¿De verdad? Ya, ok. 1044 de experiencia, mami. Son mucho más fuertes que con los que luchamos en la mansión. Este morador del conflicto debe ser formidable. Y no habrá un eclipse pronto. Tiene que haber una manera. Despejemos lo que podamos. El morador habrá caído en alguna parte. Debemos encontrarlo. Vale. No me comáis, no me comáis, no me comáis, no me... Oye, ya estás a salvo. Busca a Yolande en el muelle. Su grupo te mantendrá a salvo. Guerra del solsticio. Alabado sea Luana. Por favor, ayudad a los demás. En eso me hallo. Se han cargado la ciudad. No me gusta. No me puedo montar en el barco, ¿eh? Bueno, guardemos partida aquí. Sigamos. Ah, mira, está aquí toda esta gente. ¿Vendes? Lo perdimos casi todo el cataclismo, pero si hay algo que necesites comprar para el viaje, usaremos el dinero para reconstruir. Lo tengo todo, ¿no? Yes. Hola, colega, si encuentras a otro vecino, mándanoslo. No te preocupes por nosotros, podemos apañarlo a solos. Protegeremos a estos vecinos, como que me llamo Kenatan. Gracias otra vez por salvarme. Supongo que aquí puedo bajar, ¿no? Sí. A ver, puedo bajar, pero no sirve de nada, así que bien. Ok. Nada por aquí, nada por allá. Aquí no se puede entrar. Estoy viendo ahí arriba gancho, ¿eh? Hay un gancho por aquí, ¿verdad? No. Vamos a la derecha. No me queda otra y vamos a ver qué encontramos por aquí, aparte de la gente muertísima. Madre mía, se han cargado toda la zona entera, vale, por ahí habrá que subir, pero antes que salvar a la gente que está aquí en la habitación esta, pues están esta gente ahí. Toma, hostia, por tonto. Vale, me he cargado uno. Necesito mucha vida como para matarlo, ¿no? Ah, mira, pero si cogemos las bolitas hacemos daño, ¿eh? No hace falta que haga la magia. Vale. Importante ese detalle.
Gracias, creía que hoy moriría aquí. Puedes volver al muelle por tu cuenta. La gente que se está reuniendo allí mientras eliminamos a los monstruos. Sí, puedo ir, gracias. Ojalá pudiera ofreceros más. Bocadillo de tomate, qué útil. No sirve de nada. No hay nada aquí, ¿no? No. ¡Corre! ¡Qué música más, ¿no? Como de tensión. Bueno, más de tensión es como de rapidez, ¿no? De corre, corre, corre. Vale, ahí podemos usar el gancho ahí arriba. Pero antes, ¿hay algo por aquí? No, ¿no? Vale, hay que usar el gancho entonces. Vamos allá. Hay una mujer ahí dentro, encerrada. Veo que lo que tenemos que hacer es saltar al boquete, precisamente, para salvar a esta mujer, ¿no? No puedo saltar, ¿eh? No me deja. ¡Señora! ¡Señora! Quería ayudarla, pero no me dejan, señora. ¡Ay! No puedo volver ahora. Intenta salvar a la mujer, pero no se puede. Dar toda la vuelta, por desgracia, pero bueno, es que había que probar. Quería salvar a esa mujer. O sea, a lo mejor puedo empujar la caja para salvar a la mujer, ¿no? A este hombre no puedo salvarlo. Bueno, ya no puedo volver atrás. Estoy aquí. Efectivamente, no hace falta hacer magia si no queremos. Aunque rompamos las bolitas, o sea, coger las bolitas ya vale. Perfecto. Ah, 1000 de vida, ¿eh? Uno, o sea, 1000 de experiencia. Era un montonazo, tío. ¡Ah! ¡No quería, no! ¡No! ¡No, me he equivocado! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! Me voy dando otro rato al botón por si encuentro algo secreto, pues... No quería, tío. ¿Puedo volver atrás? Dime que sí, vale, podemos. ¿Qué os habla este hombre? Estoy atrapado detrás de este bloque enorme que se ha caído. ¿Podéis moverlo? Uf, por los pelos, debería irme al muelle. Muchísimas gracias, toma. Quiero ir al muelle porque la mujer que estaba detrás de la piedra seguro que también la podemos mover, porque esta misma caja es la caja que tenía delante, en la puerta. Pero no puedo volver atrás. Se me ha quedado la mujer allí, tío. Qué putada, me cago en la leche. Como no pueda volver luego,
que lo mismo hay un logro o algo, ¿sabes? Por salvarlos a todos. Bastante probable. Y aquí no hay nada, tío. Entonces, ¿para qué bajamos aquí? O sea, puedo subir por ahí ya, pero... Ah, no, no hay nada, ¿no? Perfecto. A ver si puedo matar a estos dos. Bueno, he matado uno al menos. Quedas tú. Evitar eso. Perfecto, me ha salido bien el combo. Pensaba que no lo iba a matar, pero sí. 1500, tío, juego. He subido de nivel súper rápido con esta gente, ¿eh? Ojalá pudiera farmearlos. O la de experiencia que dan. Una escena. Es donde impactó el bicho, ¿no? Toda esa gente inocente. ¿Qué tan grande es esa cosa? Anda, sois guerreros del solsticio, ¿verdad? Hemos eliminado a todos los monstruos. Por ahora se ha acabado. El grande huyó volando. Podría volver. El niño. No te preocupes por eso. Mis amigos son más fuertes que el monstruo grande. ¿En serio? ¡Por supuesto! ¡Guau! Esto ya es seguro. Reuníos con los demás en el muelle. No os daremos por perdido. Revelaremos esto. Resolveremos esto, lo prometo. ¡Gracias! Ojalá mi hermano esté bien. No podemos quedarnos. ¿A dónde vamos a ir? Debemos encontrar nuevas vidas. Nací aquí y aquí moriré, como mis ancestros. Podemos reconstruir. Yo prefiero mudarme a otro sitio. El niño. Vale, aguantad mientras resolvemos esto. ¿Qué hacemos? Está claro que algunos necesitan pasar página, pero... Son demasiados para Lucet. Además, ese pueblo ya tiene sus propias heridas que sanar. Yolande, ¿se te ocurren otros sitios? Sí, creo que lo que algunos necesitan es empezar desde cero. Kenatan. ¿Qué os parece esa islita del noreste? Oh, la isla de los pinos que nadie reclama. Podría valer. Exacto. Sabemos cómo ir, pero no podemos llegar en el esquife estancado. Para eso hay que salir a mar abierto, así que necesitamos un barco en condiciones. Vale, es una buena posibilidad. Buenas noticias, sabemos de un lugar perfecto para quienes quieran marcharse de Brisk y empezar desde cero. ¡Sí! Alguien tiene un barco que nos pueda prestar. Escucha, colega, mi apellido... Practicidad, pero el puerto está destrozado.
Eso solo nos deja una opción, por lo que parece. El barco fantasma ese, ¿no? Oh, me gusta el cariz que está tomando esto. Pues habla, tío, alto. Reclamaremos el vespertino, obviamente. Ni en sueños, grumete. No voy a quemar ese cartucho sin que lo diga la capitana. Se va para volver a echar una capitana. Magia. Que no se note que soy quien soy, ¿no? Kenatan, tienes razón. Ha llegado el momento. Sí, mi capitana. Creíamos que te habías ido. ¿Este barco bastará para llevar a los colonos a la isla que dijo Yolande? Espabila, hijo. El vespertino podría incluso cruzar el mar de... ¡Yolande! Perdón, capitana. Nos llevará, te lo garantizo. Vale, ¿cuál es el plan? El barco está maldito, ¿no? De hecho, esa es la parte fácil. Lo único que hay que hacer es subir a bordo, conocer al propietario y que la capitana le compre el barco con la moneda... Pacto del no muerto que trajisteis antes. Ya lo usó, si recordáis. Buen plan. Y sin sudar una gota. Bueno, eso ya lo veremos. Por ahora caminaremos a la península y esperaremos. Cuando anochezca, el vespertino aparecerá por un breve lapso. La ventana temporal es corta, así que debemos saltar a bordo sin dudarlo. Todo en un solo día, capitana. Estoy súper emocionado. Vosotros tres os quedáis aquí. A cortar rollo. ¿Capitana? Si no regresamos, debéis encontrar otra forma de ayudar a los vecinos a encontrar un nuevo hogar. Imposible, llevamos siglos preparándonos para esto. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, pero... Ahora necesito que estéis a salvo. ¿Podéis hacerlo por mí? Haré lo que ordena la capitana. Como que me llamo Kenatan. Sí, capitana. ¿Podremos al menos acompañarte a la península? Por supuesto. Avisadme cuando estéis listos. No estoy listo. La pobre mujer que estaba ahí atrás. Que mira. Mira, qué idiota. ¿Veis lo que os digo? Qué rabia. No me di cuenta de esto antes, tío. Vale, seguramente me hubiera dado un plato de comida, ¿no? Igual que los otros. ¡Qué miedo he pasado! Ya no tenemos casa. Oh, ¿qué vamos a hacer? Lo perdimos casi todo en el cataclismo, pero si hay algo que necesité, bueno, esto es lo de antes, no sé. Nah, nos da igual. ¿Hay alguien aquí, por un casual? Sí que hay gente, ¿eh? Tenemos un duro trabajo por delante. Esta es la que estaba, detrás de la que no he salvado. Esta es la tía que no he salvado. Bisk no está totalmente perdido, solo tenemos que trabajar unidos. Todo ha desaparecido en un instante, pero Bisk... Es fuerte, podemos reconstruir. Ya. Mira, ya no me dejan más tres, no puedo ir allí. Bueno, al menos esta se ha salvado. No la he salvado yo, pero se ha salvado, ¿no? La putada es eso, que no me ha llevado el objeto que me daba, que seguramente sería comida como todos los que he salvado, pero bueno. Me da rabia. Espero que no haya un logro enlazado con esto, porque si no estoy en la mierda. Estoy por cargar la partida, fíjate lo que te digo. ¿Y si había un logro? ¿Y si no? ¿Qué hago, gente? Vamos a hacerlo, total. Que son tres peleas mierdas, vamos a hacerlo, venga. Que no me fío, tío. ¿Y si hay un logro? ¿Y si no? ¿Y si me da un objeto de la hostia? ¿Y si me da una puta mierda? Tenía que haber guardado partida, qué tonto. Bueno, espera, podemos... Ah, da igual, venga. ¿Automático o manual? Manual. Vamos a hacerlo otra vez, gente. Se tarda poco, son tres peleas solo. Es que, tío, me da rabia no haberlo hecho.
Ya sabemos al menos qué hacer. A ver, que a lo mejor me da solo comida, que es lo más probable, pero si hay un logro de salvarlos a todos, ¿sabes? ¿La veis? Casi muero aplastada cuando todo se derrumbó. Muchísimas gracias por sacarme. Tomad, no es mucho, pero espero que os sirva. ¿Veis? Era comida. Bueno, pero la he salvado. Lo mismo me dan algo por salvarlos a todos, ¿eh? A lo mejor me dice el tío, mira, has salvado a todos. Toma este premio, no sé. No me fío, tío. ¡Morí! Vale, uno muerto, el otro le queda un poco de vida. Es verdad que esta no es... es verdad, oh, qué cagada. Que la otra no tiene el poder de los del solsticio, solo el Valere y Zale son los que pueden usar... O sea, pues cogerse esto y quitarle vida al bicho. Es hacerle esto de vulnerable. Solo pueden hacerlo ellos, ¿eh? Gracias, creía que yo... Bueno, esto ya lo sabemos, así que he pasado rápido, ¿vale? Comida. Venga, solo queda por salvar al señor que está detrás de la caja esa y ya está. Aquí no había nadie. Ahora le salvo, señor. Aguante. Perfecto. Me lo he comido de lleno, ¿eh? Murió. Ahora que ya sé el truco, los mato rápido. Uf, por los pelos debería haber muerto. Dame lo que sea. Venga, todo ok. Placer. Vale, he salvado a todos, ¿eh? En teoría. No me ha saltado todavía ningún logro, pero había que probar por si acaso. Y lo mismo ahora por ayudarlos a todos, si digo, a lo mejor nos dan algo. Que no lo sé, ¿eh? Pero... espero que sí. Vale, he matado uno al menos, venga. Voy a comer la explosión. Dime que lo matas por tu padre. Vale. Voy a comer la explosión, pero de cabeza. Las dos, a lo mejor. ¡Wow, wow! Me ha hecho pupita. Bueno, mal que me he podido curar. O sea, curar... proteger. Vale, con el combo. ¿No ha muerto? ¡Oilen Man! Y yo, idiota, no he roto la bola. Cuando le toca atacar al bicho, me voy a comer la explosión otra vez.
Y sigue vivo, qué bien. A 5 le quitaré, ¿no? Sí, ahí está, hemos ganado. Vale, ya estamos otra vez como antes, gente. Ya hemos llegado donde nos hemos quedado antes. Solo tenemos que pasar todas estas conversaciones rápidas. No se puede saltar esto, ¿no? A ver lo más rápido que podamos, ¿vale? Venga. Eso es lo mismo, ¿no? Sí. Ahora será... se irá la otra para que venga la capitana. Este es lo del vespertino, ahora se va, ¿ves? Ahí está. La capitana como tal. Y bueno. Venga, ya queda poco, esto no es lo último ya, ¿no? Ahora cuando decía la otra a vosotros, quedáis aquí, no sé qué, ¿veis? Ya decía, pero podemos acompañaros al continente, ¿no? Y decía, sí, eso es lo último. Por supuesto, esto es lo último ya. Vale, pues no he mandado nada, no he mandado ningún logro ni nada, pero bueno, hemos salvado a todo el mundo, que es lo importante. Lo he perdido todo, ya no puedo quedarme aquí. Guerrero del solsticio, gracias otra vez por salvarme antes. Una auténtica heroicidad. Tenga, aceptad esto como recompensa por lo que habéis hecho. Mira, ¿veis? Esto a lo mejor no me lo hubieran dado si no hubiera salvado a todos. Armadura básica. Cuidado, guerrero del solsticio. A ver. Vaya puta mierda de armadura, ¿no? Me da la armadura más mierda de todas, ¿verdad? Yo me quedo. Reconstruiremos Bliss y será mejor que antes. Tú estás loco. Aún no me creo lo que ha pasado. Fue muy repentino. Por fin el vespertino. Es emocionante estar cerca del momento de la verdad. Después de todos nuestros esfuerzos por conseguir la moneda del pacto del no muerto, será una transacción para la posteridad. Teniendo en cuenta que la ha perdido. De siempre, ¿no? O sea, ya tenemos casa, ¿qué vamos a hacer? Qué miedo de pasado. Ya esta gente dice lo mismo, ¿no? Voy a mirar por si acaso. Sobre todo a la tía esta del pañuelo en la cabeza. Esta que está aquí. Tenemos un duro trabajo por delante, ¿no? Dicen lo mismo. Sí, dicen lo mismo, gente. Vale, pues sigamos, pues. Ya hemos visto todo, hemos probado lo otro, hemos visto que no te dan logro. Aunque te dan un premio que resulta que es la armadura del principio del juego, básicamente. La puta mierda de premio, pero vale. Y poco más. Supongo que tengo que ir a hablar con la capitana, ¿no? Voy a guardar. Tienes que hacer compras. Podemos volver a la isla espectral muy rápido si quieres. Isla espectral, ¿eh? Huh. Sí. Vamos a ir a la isla espectral.
A ver si puedo explorar. Ah, me dejan aquí, tengo que dar toda la vuelta entera, ¿no? Claro. Aquí hay enemigos, ¿eh? Vale. Y murió. Sí, vivo. Perfecto. 234 cuando me están dando los otros 1000, ¿sabes? 1000 y pico. Dos, tres. Bueno, mata al zombie, si tenía que matar al otro, pero bueno. Solo quedas tú. Vale, gente, vamos a ir un momentito a... No a comprar, pues no quiero comprar, pero quiero hacer el minijuego de las preguntas, que conseguimos una de eso nueva. Pero principalmente quiero ir al bosque maldito, porque allí creo que hay cosas que ahora con el gancho podemos coger que antes no podíamos coger. Aunque no sé si me van a dejar ir. Espero que sí. No lo sé. Mira, la gente aquí ha cambiado. Mira, están haciendo cosas. A veces oigo vítores y aplausos retrocedentes del río. Es muy extraño. Somos libres. Toda mi vida me he preparado para la llamada y ahora no sé qué pensar. Gracias. Vale, vamos a guardar partida por si acaso. ¿Esta gente están aquí, en serio? Qué temazo este, ¿eh? La hostia, la banda sonora de este juego es Dios. No pensé que llegaría el día. Dios al miedo. Si eso significa que la Banshee ha desaparecido, por mi mortaja nocturna puede quedarse. ¿Puedo comprar? ¿Hay cosas nuevas en la tienda? A ver. Busqué equipamiento, no sé. Misma mierda, ¿eh? Nada nuevo. Vale, vamos al bosque. Luego hacemos las preguntas cuando volvamos. A lo mejor no puedo entrar al bosque maldito, ¿eh? No lo sé. ¿Esto lo hice? Ah, esto, mira, una cosa que no puede... Me hace falta el gancho, es verdad. ¿Veis? Sabía yo que iba a venir aquí para algo. ¡Ajá! Hay un punto de guardado ahí. Tiene pinta de haber un boss o algo, ¿eh? O una dungeon de algún tipo. ¡Hostia! Un cofre tocho, ¿eh? Cuidado, 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 a ver qué hay ahí, ¿eh? Cuidado. Vale, por lo visto hay que tocar los cristales, ¿no? No podemos subir ahí, vale. Ah.
sé qué es esto. ¿Qué acabo de coger? Llave santuario solsticio. Ah, son llaves. Quiero ver qué hay en ese cofre, ¿eh? O sea, tiene pinta de ser súper épico. Y hay otro cofre más, hay dos cofres, ¿eh? Tal grande y el chiquitito es. A ver. ¿Y la llave esta 2 dónde va? La pregunta del millón ahora, pues claro, allí no puedo ir. Hay tres cofres, hay otro cofre más ahí arriba. Ay, Dios mío. Ah, va aquí la llave. ¿Puedo subirse? Primer cofre de tres que hay, ¿eh? Vara brillante, un arma para valer, que me estás comentando. Espérate, ¿eh? Me sube el ataque, ¿eh? Vale. Falta esto, que esto bajará, ¿no? Correcto. El otro sube. Y ahora podemos subir ahí arriba del todo y coger el segundo de los cofres. ¿No? ¿Dónde está la llave que falta? Hostia, pues es verdad, ¿dónde está? No puedo subir ahí arriba, ¿eh? Está muy alto. Necesito una llave para colocarla ahí. Pero no la veo, gente. Tendré que quitar la llave que está aquí. Vale, ahora sí me cuadra esto. Obviamente. Y ya está, ya tenemos el camino para subir arriba del todo, ¿no? En teoría, sí. Uy, el cofre ese grande. Espada brillante, madre mía, una espada también para el prota. A ver. Dos más de fuerza, genial. Y si supongo todos los cristales estos, que con este es el último que se enciende, ¿qué pasaría? No pasa nada. Fajín del solsticio. ¡Oh! Una de las cinco. Esta es la que estaba al principio del juego. Ataque mágico me sube, man. Tampoco me interesa mucho, la verdad, lo que es. Bueno, vale. Y
ya está, tío. Hemos encendido estas piedras. ¿Y no pasa nada? ¿En serio? Solo eran para dar luz. Y nada más. Sí, pero no hay ninguna más, ¿eh? Qué sospechoso. Pues no, parece que solo eran para que dieran luz. Pero es muy sospechoso, lo de las luces. Pero no hemos conseguido hacer esto, que mola. Ya vale la pena venir aquí para coger esto. Consigue dos armas que me suben el poder de ataque, no mucho, pero me suben y el daño a los no muertos de esta zona también. Y el fajín ese que me sube 7 puntos la magia, ¿eh? Que no es que la voy a usar mucho ahora mismo, pero bueno, voy a mirar aquí. En la zona de pesca no hay ningún... No había ningún secretillo, ¿no? Que yo recuerde. No. Vale, vamos al bosque maldito. Creo que en el bosque maldito se podía usar el gancho para algo. O a lo mejor estoy confundido con lo que hemos hecho ahora, ¿eh? Pues yo sabía que en esta zona había que usar el gancho para algo, pero no recordaba si era en el bosque maldito. O sea, pensaba que era aquí en el bosque maldito. Ergo, no lo sé, tío. Ahora estoy en duda. Vamos a mirarlo por si acaso. Problema que va a haber enemigos. Y va a ser que tarde más tiempo en hacer lo que no va a hacer aquí, ¿veis? Es como si hiciéramos la dungeon otra vez. La positiva es que me va a dar experiencia, así que bienvenido sea. La capitana no está con nosotros, ¿eh? Vamos con Carl solo. ¿Sigues vivo, en serio? Pues si te lo has hecho un combo de hostia ahora. Te voy a dar pesado, vale. Es que estoy convencido de que había una zona aquí que me hacía falta el gancho, ¿verdad? Es que no lo sé, gente, tío, es que no lo sé. Bueno, hay que investigarlo, ¿no? Aquí matamos a la flor esa, recordáis, ¿no? Para abrir el camino. Al menos no están los enemigos que estaban con la flor, lo cual me alegra porque son batallas que me quito de encima. Es más rápido, digo. Entonces, seguimos por aquí. Ahí abajo parece que hay algo, pero no puedo bajar. Vale, vamos a matar a este zombie. Quedan esos dos. Juntito para que pueda pegar a los dos a la vez.
Vale. El zombie murió. Me va a atacar, no pasa nada. Perfecto, ganamos, venga. Venga, la tontería, lo mismo haciendo esto, parece una gilipollez, pero lo mismo subo de nivel, ¿eh? Si subimos de nivel hemos triunfado, ¿verdad? Por aquí había que matar la otra planta que había, ¿no? Sí, que la matamos. Y había que saltar ahí abajo, para seguir subiendo hacia arriba. Vale. Por aquí no había nada, tío. Aquí no había un secreto. Pues creo que sí, ¿no? Que había un cofre que ya cogimos. Esa era de la izquierda. A estos tres. Dos turnos para matar a esta gente para que no curen. Debería poder con la bola de fuego, yo creo que sí. Uno muerto y el otro debería de morir ahora con el siguiente ataque que haga. Vale, menos mal, ¿eh? Pensaba que me lo iba a quitar los 20, digo, eras tú. Que la liamos. Ahí estaría. Por aquí estaba el cofre ese que ya cogimos, secreto, no sé. Estoy convencido de que por aquí había... Guardar partida. Claro, tenemos que ir por cada lado de estos para quitar una raíz de esas chungas, ¿no? Si no recuerdo mal. Puedes ir por ahí. Me aseguro de no dejarme ningún secretillo, ¿eh? Aquí matamos la otra flor que había. Esto lo hicimos. Vale, tengo que seguir para adelante. Ya queda poco, del bosque por mirar. Si me dejé algo, tiene que andar por aquí. No puede estar mucho más lejos. Esta es la puerta que no podemos pasar, si recordáis. Aquí está la casa esta que ya hicimos. Y por aquí es por donde tuvimos que volver al pueblo, si recordáis que es la salida. Por aquí vamos a salir del bosque. Nos va a llevar a la entrada. No me dejé nada seguro, tío.
Creo que no, al final va a ser que no. Espero que lo mate. Perfecto, ya no cura, guay. Hay que quitar este de en medio para que no cure. Mirad el lado positivo, no hay nada a lo mejor, pero mira, hemos subido bastante experiencia, casi hemos subido nivel otra vez. Ha valido la pena. Entonces yo lo que pensaba que me había dejado era lo que ya hemos hecho, lo del santuario ese que hemos hecho. Sí, pero por aquí no hay nada, aparte de la batalla esta. ¿Qué vamos a hacer para ganar más experiencia? Obviamente. Vale, el que cura ha muerto. Lanza este con su primo, anda. Me lo cubrí. Me lo cubrí. Ha muerto uno. Y queda este señor, que espero matarlo ahora sí. A Har. No ha muerto, fuck. Pero remata, Garbo. Har. Perfecto. Queda poco para subir de nivel, Puedo hacer, así que puedo, sí. Al juego, gente. Espero matar al que cura. Perfecto. Ese va a robar vida, bueno, pero el otro no cura al menos. Y ganamos. Bien. Entonces, al principio, vale. No me dejé nada, chicos, aquí. Lo que yo pensé que me había dejado era la zona anterior que hemos hecho, la que hemos conseguido las dos armas. Pensaba que me había dejado aquí, pero no, lo que yo pensaba era esto. Esto de aquí de la derecha, esto de aquí, es lo que yo pensaba que me había dejado, ¿vale? Pues qué bien, porque lo hemos hecho todo. Me puedo ir tranquilo de aquí. Vamos a hacer lo de las preguntas, que tenemos también ahí. Y ya acabamos hoy, ¿vale? Vamos a dormir y guardar partida para recuperar mana y eso. Hostia, nos tiene que contar esta tía la historia, es verdad, tenemos una historia nueva. Oh, habéis encontrado un artefacto, a ver. Nueva historia desbloqueada, las tres hermanas. Estas son las brujas, seguro, vamos a hablar. Hola, ¿quieres escuchar una historia? Sí. Las tres hermanas.
Cuentan que siempre que nacen gemelos en un solsticio, el propio destino lanza una moneda al aire. Su magia innata podría estar increíblemente amplificada o corrompida en algo que hay que contener por el bien de todos. Durante generaciones, muchos gemelos guerreros del solsticio han logrado grandes hazañas, pero a pesar de su inmenso potencial, nunca consiguieron ascender a dioses guardianes. Pues la ascensión requiere uno del invierno y otro del verano, pero las almas gemelas no están hechas para estar separadas toda la eternidad. En un solsticio de verano particularmente cálido, la moneda del destino cayó de canto y nacieron trillizas. Como los instintos del gran águila indicaban, pronto se puso de manifiesto que la moralidad se había dividido en tres partes iguales, como para expresar su magia innata con tres sabores distintos. Como sus acciones los distanciaban inevitablemente, los pusieron nombres fastidiosamente parecidos. Moyara, que es la bruja que matamos. No, mentira, Romaya, la mujer que mataron. Moyara, Yomara y Romaya. Moyara fue llevada a Cunaluna, donde se convirtió en una guerrera del solsticio formidable y la directora de la Academia Zenith. Como protectora siempre incondicional, Moyara perdió la vida mientras liberaba la carga contra el morador del conflicto. Yamara era la neutral, más conocida como la vieja del pantano Canchiongo. Lleva una vida apartada, ya que es una observadora del futuro lejano y ofrece información críptica sobre acontecimientos clave y amenazas que podrían o no producirse. Esta la tendremos que ver seguramente. Cuando tenía 5 años, predijo correctamente que el Frasmanecer se marcharía si el morador del conflicto era derrotado, a costa de la vida de Moyara. A pesar de su inmenso poder, permanece imparcial ante los conflictos. Mientras tanto, Romaya dedicó todos y cada uno de sus días a estudiar lo que podría inferirse de las prácticas del Frasmanecer y desarrolló sus propias artes mágicas prohibidas. Gracias a su comprensión de la magia de sangre, se convirtió en la primera nigromante e ideó un modo de atrapar las almas en objetos. Uno de sus inventos notables son las velas que no se consumen y que distinguen por el fuego verde distintivo de Romaya. Debido a su compromiso extremo con distintas opciones, las tres hermanas han suscitado muchas cavilaciones sobre las decisiones que se tomaron en la vida. Se puede vivir con arrojo y altruismo, como Mayara, y aceptar una muerte temprana en pos de una buena causa. O bien se puede llevar una vida discreta y pacífica, aunque solitaria, como Yomara, que pone la seguridad por encima de la ambición, sin descubrirse nunca a sí misma. Y otra opción es dejarse llevar, como Romaya, con una confianza absoluta en su capacidad para superar cualquier castigo que tenga que afrontar como resultado de su corrupción. ¿Podrían las tres hermanas ser un truco del destino o el cruel juego de unos dioses desconocidos? ¿O será sencillamente que, en nuestra búsqueda de un sentido, a veces confundimos la pura casualidad como una profecía? Probablemente sea mejor que lo sepamos. Será mejor que no lo sepamos nunca. Fin. Vale, mola. Gracias, Vamos a descansar. Y vamos a guardar partida. Y vamos a hacer el minijuego de preguntas número 3, creo que fue el que encontré, ¿no? Falta el 2. A ver qué nos dan por hacerlo. ¿Quieres jugar? Sí. A ver. Buenas noches a todos y bienvenido al concurso interrogante González como protagonista. Vamos a ver, pack de preguntas 3. Informal primero, luego experto, ¿no? Si hago de experto vemos todas las preguntas que hay. Si me equivoco en alguna sabremos cuál es la respuesta. Vamos a hacer el experto directamente. ¿Verdadero o falso? La nigromante Ramaya resucitó al duque Aventri de sus cenizas. Verdadero. Es el fantasma, ¿no? Que le ayuda. Bueno, fantasma, el zombie que le ayuda. Esa respuesta es correcta. Bien, siguiente pregunta. Son 10, os recuerdo. Si quieres comprar una espada tallada, ¿cuántas piezas de oro necesitarías? ¡Hostia!
80. ¡Oh! Acerté. No sé cómo. Bien, siguiente pregunta. La isla espectral fue llamada así después de que un morador apareciera en la mansión embrujada. ¿Cuál es el nombre del morador? El de la aflicción. Este. Punto para Zale. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? La primera etapa del duelo se llama así porque a la población de Lucen le gusta reunirse para intentar aceptar su situación. ¿Verdadero, no? ¡No! Era falso, hostia. Parece que te has quedado sin intentos. Gracias por jugar. Bueno, no pasa nada, repetimos. Sí, sí. Repetimos. Primera pregunta. La espada, 80. Segunda pregunta. El bosque maldito, ¿cómo se llama el enemigo que había que destruir para librarse de las enredaderas? Volva. Lo he dicho por decir, ¿eh? Bien, dos. Vamos por la tercera pregunta. Sin equipamiento, ¿cuál de estas habilidades le cuesta ser ahí 9 PM? Oh, hostia. Ráfaga venenosa no, es navaja de fase, ¿no? Correcto. Cuarta pregunta. Si se cronometra correctamente el sustento de Garl, ¿qué sustituye a la manzana? Bocadillo. No, no sabía esa. Bueno, no pasa nada, ya vamos viendo cuáles son las preguntas, la correcta, la incorrecta, y ya está, repetimos. Acabaremos acertando todas. ¿Cómo se llaman los enemigos de tipo hechicero que se encuentran en el cool negromante? Hostia. Mezmorfador, Mezomormimago o Muertimago. Creo que es Mezmorfador este. No. Vale, pues es una de las otras, ¿no? No pasa nada. Estamos dibujando un montón, pero ya vemos, vamos viendo las preguntas que van teniendo. Siempre son las mismas 10, ¿eh? Vale, el morador de la aflicción es aquí. Primera pregunta. Siguiente, ¿cuál es? A ver. ¿Cómo se llaman los enemigos del tipo hechicero? Vale, esta no, hemos dicho que no era. Esta no era. ¿Muertimago? Sí, Muertimago es, ¿vale? Segunda correcta, tercera. ¿Qué herramienta te permite propulsarte a los postes? Vale, el lanzaganchos, ese el gancho, el arpeo era, arpeo. Vale, cuarta pregunta. Si el caminamiento con esta habilidad le cuesta más a Serai. No era la navaja de fase, así que sería ráfaga venenosa. ¿Cómo que no? Ah, la dije bien entonces, ¿no? Porque claro, sí, vale. A ver. La negromante romana resucitó. Sí, esto es verdadero. Voy a poner falso para equivocarme, ¿vale? Porque creo que he elegido las preguntas informales en vez de las expertas. Vale, navaja de fase. Cuando un Gulgul huye del combate, ¿qué hace? Posa en una nube de humo, es eso, ¿no? Estoy equivocando cayendo, ¿eh? La primera etapa del duelo se llama así porque le gusta... Sí, verdadero es falso, pero voy a decir verdadero para equivocarme. Que me está dando oportunidades porque he elegido el juego informal, no el experto, ¿vale? Por eso estoy fallando queriendo. Pregunta 3, experto. Vale, ahora sí, gente, venga. Posa una nube de humo el gulgul este, ¿vale? Y se va. Correcto, venga, primera. Segunda. La isla espectral fue llamada por el de la aflicción, vale. Tercera, venga, son 10. La libramante Romaya resucitó al duque verdadero. Vale, cuarta pregunta.
El enemigo era Volva. Quinta pregunta. Medio bocadillo, ¿no? Correcto. Porque fallé antes diciendo que era bocadillo, así que es medio bocadillo. Y la otra era un helado y han puesto dos helados, así que por eliminación era eso. Llevo 5, quedan 5, chicos. ¿Qué herramienta permite postularte a... Vale, el arpeo. Sexta pregunta correcta, quedan 4. Séptima. Sin equipamiento, con la estabilidad le permite a Sarai la ráfaga, la navaja de fase. Vale, octava, quedan 3. Espero no equivocarme, ¿Cómo se llaman los enemigos de tipo hechicero? Vale, esto era el... Muertimago. Vale. Quedan 2. Novena pregunta. Esta es falsa. Última pregunta, chicos. Espero no equivocarme ahora, por Dios. Si quieres comprar una espada... Ah, esta es 80 de oro. ¡Oh, se te da de maravilla! Aquí tienes una cosita por lo bien que lo has hecho. 2 minerales de ámbar turquesa. ¿Quieres volver a jugar? Sí. Tengo que jugar también la informal, ¿eh? Vamos a jugar la informal. Pero esto es fácil, ¿eh? Esto es... Navaja de fase. Son 5 preguntas. Ahí la espectra fue llamada así. Herida de la flexión. La tercera pregunta. ¿Cómo se llama el enemigo que hace destruir la volva? La cuarta, vamos allá. Posa y es una nube de humo. Y la quinta y última. La primera etapa del huevo es falso. Bien, sigue. Hay otra más, sexta. ¿Cómo se llaman los enemigos de tipo hechicero el multimago? Ah, ya está. Oh, se te da de maravilla, aquí tienes un regalo, a ver qué me da ahora. Mineral turquesa. Vale, ya están las dos, ¿veis? Vale, pues esto estaría. Faltan más. No sé cuántas eran en total. Imagino que habrá un logro por contestar todas, ¿no? Seguro. O hacer todo el cuestionario. Lo bueno es que nos dan dinero. Lo malo es que hemos perdido un objeto que vendían antes en la ciudad, pero está destruida y no la venden, así que no sé cómo conseguir ese objeto. Vale, vámonos. Para seguir la historia del juego, chicos. Pues llevamos 1 hora y cuarto, vamos a dejar en breve. Vamos a volver a la ciudad para guardar allí y lo dejamos allí, ¿vale? Tengo que dar toda la vuelta, me gusta, ¿no? Tiene que pelearse, me gusta, ¿no? Me gustaría evitar las dos peleas, pero tengo que pelearme, ¿veis? Y ya está. Bien. Murió. Ya está, gente. Bueno, mira, con la tontería casi hemos subido de nivel. Nos queda nada, ¿eh? Una pelea más. De las siguientes que vengan, como dan como 1000, nos quedaría una pelea más en todo caso.
Vamos a dormir aquí para recuperar la vida. Bueno, la vida, el PM. ¿Quieres volver a abrir? Sí. Vale. Vamos a guardar partida aquí. La voy a dejar aquí, gente, porque llevamos 1 hora y 16 minutos, ¿vale? Mañana seguiremos. Hoy hemos salvado a la aldea esta, o por lo menos, entre comillas, ¿no? Hemos ayudado a la Risk. Hemos vuelto a la isla espectral y hemos conseguido las dos armas esas secretas, ¿no? De la zona esta secreta que hemos hecho. Hemos revisado el bosque maldito pensando que había más cosas secretillas, pero no. Y el lado positivo de todo esto es que estoy a punto de subir otro nivel, lo cual estoy seguro que nos va a venir muy bien cuando sigamos avanzando. Dicho esto, pues vamos, muchas gracias a todos, y chicos, se despide este capítulo, no me acuerdo que sea de Sea of the Stars, y como siempre os ha gustado, vale, compartir y suscribiros al siguiente capítulo, pues continuamos dando la caña, hasta el próximo, adiós chicos.